Después de navegar por toda la costa centroamericana, las corbetas descubierta y atrevida se acercan al puerto de Acapulco en el Virreinato de Nueva España. Desde que salieron de Cádiz en julio de 1789, habían transcurrido ya 17 largos meses. Consiguieron doblar con éxito el temido Cabo de Hornos y después de navegar por toda la costa del Pacífico, se encontraban ya muy cerca de la costa de Acapulco, en México. En el capítulo anterior, el equipo de televisión española, siguiendo los pasos de la expedición Malaspina por el sur del continente, tuvo la oportunidad de pasar el 12 de octubre con los indios huilliches. También en Chiloé se pudo filmar el insólito espectáculo del traslado de casas por mar en el pequeño pueblo de Tenaún. La isla de Juan Fernández, a 600 kilómetros del continente, es un lugar que une la historia, la aventura y la literatura en un paisaje único. El equipo revivió durante unos días la experiencia solitaria de Alexander Selkirk, el marino escocés que Daniel Defoe trasladó a la ficción en su célebre Robinson Crusoe. Durante unos días, el equipo convivió en la selva del Chocó con dos botánicos españoles que continúan la labor de catalogación de la flora americana que emprendieron los naturalistas del siglo XVIII. La siguiente etapa fue Guayaquil, en donde entraron a bordo del barco de la Armada Ecuatoriana, Guayas. Desde allí, el naturalista Antonio Pineda emprendió el camino hacia los volcanes Chimborazo y Tunguragua. Siguiendo la ruta de los volcanes, llegaron a Quito, capital del Ecuador, en donde un grupo de actores representó para el programa el llamado transporte a lomo que escandalizó a los expedicionarios. Ahora nos encontramos navegando rumbo a Acapulco a bordo de un famoso navío, la Bunta. Una embarcación de características muy parecidas a las corbetas de la expedición. Llevamos un buen viento de través y la brisa es fresca, todo lo contrario a las abrasadoras encalmadas con que se encontró Malaspina. Desde hacía muchos días estábamos navegando rodeados de calmas y ventolinas contrarias. No aparecía una nube que, al paso de modificar el ardor del sol, nos indicase algunos preludios de vientos más favorables. La Atrevida y la Descubierta sufrían una de las frecuentes calmas tropicales de esta zona. El fuerte calor preocupaba a los oficiales que temían el riesgo de una epidemia. Se baldeó la cubierta con vinagre y se ventilaron los pañoles. Medidas que no evitaron el que una buena parte de la tripulación cayera enferma. Mucho ha cambiado el paisaje y el capitán de la Bounty, que se mostró muy interesado en los dibujos de la expedición, tenía dificultades en identificar los lugares del antiguo asentamiento español de 1790. El fuerte de San Diego era una excelente fortificación para la época. Estaba franqueado por un gran foso y con una batería de 60 cañones guarnecía a la ciudad y los numerosos buques que fondeaban en la dársena. La bahía de Acapulco era un excelente puerto natural desde donde el virreinato de Nueva España se abría al Pacífico. Nueva España era un inmenso territorio que ocupaba aproximadamente lo que hoy constituye la actual República de México, además de los estados norteamericanos de California, Texas, Nuevo México y Arizona. Más o menos equivalía en extensión a 5 veces la península ibérica. Se calcula que por entonces tenía unos 5 millones de habitantes, de los que 2 millones eran indígenas, algo menos mestizos, unos 10.000 negros libres y otros tantos esclavos, y 1 millón de blancos. Acapulco era la puerta al oriente, y hasta aquí llegaba cada año, después de una larguísima y dura navegación, el galeón de Manila cargado con especias, seda y cerámica, para regresar después con la plata mexicana. Por cierto, los famosos mantones de Manila no eran de Manila, sino de China, que los comerciantes españoles en Filipinas embarcaban en el galeón. Las famosas peleas de gallo, que tan mexicanas parecen, son sin embargo una costumbre malaya traída a este puerto por los marineros que hacían esta ruta de la seda y la plata.
Por aquel entonces, la población de Acapulco no sobrepasaba los 1.000 habitantes, lo que contrasta con los 400.000 de la actualidad. Como en otros lugares de nuestro viaje, tenemos que alejarnos siempre de los centros urbanos si queremos encontrar algún indicio de los tipos y rasgos humanos que aparecen descritos por la expedición. Las referencias nos llevaron hacia este apartado poblado llamado El Arenal. En estos rostros sorprendidos por nuestra aparatosa llegada en helicóptero al poblado, queremos encontrar aquel variado mestizaje de que nos hablaba Malaspina. Adulteradas por este medio las castas y mezcladas en gran parte por el indio y el chino, resulta una generación imposible de caracterizar, sobresaliendo por lo regular las Filipinas. Las lagunas y el ardor del clima hacían de la bahía un lugar insalubre, en donde eran frecuentes las epidemias de fiebres tercianas, a las que había que añadir el mal de todos los puertos comerciales del mundo, la temida sífilis. Hoy, Acapulco sigue siendo conocido en el mundo entero, y en contraste con el pasado, su riqueza es el cálido clima que atrae en todas las épocas del año a miles los turistas internacionales. Un fenómeno que todavía da a la ciudad esa imagen de mezcla de todas las razas. En sus playas y cálidas aguas se disfruta de los tópicos turísticos que han dado a la ciudad fama internacional. Destacan los arriesgados clavadistas que no dudan por algún dinero en lanzarse desde este escarpado trampolín natural. Acapulco turístico está asomado a una de las líneas de playas más selectas y caras del mundo. Sin embargo, como en otros lugares, basta cruzar unas pocas calles para encontrarse con un ambiente más cercano al descrito por la expedición. Separadas por unos pocos metros, conviven dos realidades muy distintas y ajenas la una de la otra en una contradicción que merece la pena explorar. Este Acapulco marginal es también refugio para usos y costumbres que remiten a épocas pasadas. En este mercado, por ejemplo, con sus colores, sonidos y olores tan propios, uno puede encontrar, por ejemplo, iguanas como las dibujadas por la expedición y hacer con ellas una barbacoa. Alguien del equipo no tuvo reparo en probarlas y aseguró que no estaban malas del todo. El atractivo del puerto para el marinero fue siempre y seguirá siendo algo especial. Malaspina se queja con amargura de la deserción de 12 de sus tripulantes nada más anclar. Las penalidades que eran de prever en la próxima campaña por el Pacífico Norte, así como la obsesión de encontrarse la felicidad con solo permanecer en el nuevo continente, hicieron aumentar en proporciones alarmantes el número de desertores. Pero gracias a las recompensas ofrecidas a los aprehensores, se pudieron recuperar a casi todos los aventureros que pagaron su delito con grillos, cepos y también con el descuento de su haber de las cantidades con que se indemnizó a los que habían impedido que la deserción llegara a consumarse. Una vez que todo se normalizó en Acapulco, el comandante Malaspina con algunos oficiales y los naturalistas se dirigió a la Ciudad de México. La capital del virreinato, por población, riqueza y cultura, no tenía nada que envidiar a las grandes ciudades europeas. Cuando llega la expedición, regía el virreinato el segundo conde de Revillagigedo, que tenía su palacio aquí en la hermosa y siempre alegre plaza del Zócalo, que llamó la atención de Malaspina. Puede asegurarse que no hay en Europa plaza alguna que pueda compararse a esta. El inmenso concurso de carruajes, recuas y vendedores y la variedad infinita de trajes y castas de cuantas clases hay en América se ven aquí reunidas, le dan cierto aire de novedad y grandeza. Los edificios de la plaza tienen una hermosa balconería
desde donde descubre la vista gran variedad de gente y objetos divertidos. La verdad es que poco parece haber cambiado este hervidero humano, que es la gran plaza del Zócalo. Aquí la gente viene a charlar, a encontrarse, a vender y a comprar, a bailar y cantar, e incluso a que un escribano redacte una carta de amor o una instancia oficial. En 1793 vivían en la ciudad 53.000 blancos españoles, 23.000 indígenas, 12.000 mestizos, 7.000 mulatos, 300 negros y 9.000 de las castas mixtas. Todos querían blanquear su piel y su linaje, y muchas veces los árboles genealógicos se remontaban incluso a Adán y Eva. El afán de reglamentar la sangre hacía concebir estas colecciones de cuadros de mestizaje. De español con india, mestizo. De español con negra, mulata. De español con mestiza, castiza. De indio con mestiza, coyote. A la llegada de la expedición, la ciudad se encontraba en uno de los momentos más brillantes de su historia. A la gran urbe metropolitana que contaba con universidad desde mediados del siglo XVI, se unían ahora nuevas instituciones ilustradas que introducían los nuevos saberes y estilos en ciencia, arte y administración. Eran los instrumentos del reformismo borbónico que contaba con el apoyo de una minoría ilustrada de clase media, germen fecundo del criollismo independentista. Revillagigedo, el primer virrey nacido en América, recibió en palacio a Malaspina, con quien compartía las ideas reformistas, hasta tal punto que cuando el comandante regrese a España y antes de ser detenido por conspirar contra Godoy, le propondrá como ministro de Hacienda y Guerra. El verano de 1791 transcurre feliz para los expedicionarios. Por todas partes son agasajados y atendidos. Son la novedad de la península y su prestigio es enorme. Un escogido grupo de científicos criollos, entre los que destaca el clérigo José Antonio de Alzate, se esfuerzan en mostrar a sus invitados el pasado azteca del que apenas se tenía noticia en el viejo mundo. Sus ruinas se revelaban no como lugares para ceremonias paganas, sino como muestra de una cultura que había alcanzado un gran desarrollo en ciencia, arquitectura y urbanismo. Atrás iban quedando los tiempos en los que el mundo americano y el indígena eran considerados inferiores al europeo y al blanco. La defensa de un pasado común y glorioso para América era una forma de reivindicar su orgullo nacional que terminaría en la independencia. Visitando en la actualidad estas impresionantes ruinas de Teotihuacán, se comprende mejor ese espejo roto en el que se mira y se refleja el ser mexicano. Pero a finales del siglo XVIII todo esto apenas despuntaba. Alzate hablaría a los expedicionarios, por ejemplo, de sus estudios sobre Xochicalco, donde sus relieves con la serpiente emplumada Quetzalcóatl son un complejo calendario astronómico que muestra el tiempo cíclico prehispano. Los aztecas creían que cuando llegara el quinto y último sol, reaparecería Quetzalcóatl anunciando el fin de los tiempos. Quien apareció por el este fue el extremeño Hernán Cortés, con sus huestes de caballos y pólvora, y con él, el fin del tiempo y la cultura azteca. A Xochicalco venían sacerdotes de toda Centroamérica,
Desde aquí se fijaba el calendario anual cuando el sol, como una saeta, desde los volcanes Itzaltzihualt y Popocatépetl, inundaba esta cueva de luz solo el día del solsticio de verano. Seguramente que los hombres de mala espina pudieron presenciar también esta ceremonia de los voladores de Papantla, que escenifica el tiempo cíclico azteca y que aún hoy se representa en México. Chicho, uno de nuestros operadores, se atrevió a subir a lo alto del mástil con la cámara y participar en el ritual, descolgándose también él con los voladores. Un texto poco anterior a Malaspina describe con exactitud este ceremonial. Afianzábase en el suelo un árbol alto, fuerte y liso a manera de un mástil de navío. El palo tenía por remate un bastidor donde se situaban los cuatro voladores que significaban los cuatro puntos cardinales del zodíaco. Un indio, en la limitada extensión de un mortero, bailaba y tañía una flauta y tocaba un pequeño pandero. Al empezar a girar cada uno de los voladores, daba 13 vueltas, que por los cuatro sumaban los 52 años del ciclo del sol. El gobierno español unas veces lo permitía y otras no, no solo debido a los cantares llenos de idolátricas supersticiones, sino que los voladores, con el movimiento de sus vuelos y con el sobrado y desigual peso, forzaban la parte superior del árbol y se quebraba, produciendo la muerte de todos o de la mayor parte de ellos. Pero así como el hombre ilustrado trataba de destruir algunos mitos, reconociendo la sabiduría de los aztecas y del mundo indígena, también creaba otros. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, el fraile dominico Servando Teresa de Mier predica audazmente en 1794 que la Virgen de Guadalupe ya era venerada por los aztecas en la diosa Tonantzin por la evangelización del apóstol Santo Tomás, reconocido en la figura de Quetzalcóatl. Viejas tradiciones y nuevas ideas revolucionarias se conjugaban en el nacimiento de una nación. Hoy, Guadalupe representa el símbolo de la fe mexicana, y hasta aquí se llega en peregrinación desde todos los rincones del país. La Ciudad de México sigue siendo un macrocosmos de abigarrada población. Es una de las ciudades más pobladas del mundo, con 20 millones de almas, y se espera que a finales del siglo alcance los 35 millones. Es decir, casi se podría meter toda la población de España en esta ciudad. Una ciudad de proporciones y problemas casi apocalípticos. Un universo urbano en donde muchas personas tienen que pasar hasta 6 horas en los transportes públicos, con un índice de contaminación de los más altos del mundo, sobrepasando los límites de riesgo para la salud. Se dio la circunstancia que el día que hicimos estas tomas aéreas se registró el más alto nivel de contaminación de la historia de la ciudad. Damos fe de que el ambiente era completamente irrespirable. Sin embargo, allá abajo, donde parece que el caos final está pronto a llegar, el mexicano ha aprendido a sobrevivir en el límite, y en sus calles y plazas nunca se apaga la proverbial alegría mexicana. En el Tecnotitlán azteca
Y en el México colonial, las lagunas sobre las que se asentaba están siempre presentes. Formó parte del mito de fundación de la ciudad y de secar la laguna fue la gran empresa de obras públicas de la época colonial. Hoy, solo los canales de Xochimilco recuerdan a sus ciudadanos esta relación especial de su ciudad con el agua. Por eso, junto con el Zócalo y la Plaza Garibaldi, son uno de los lugares más populares. Después de unos días entusiastas en esta bulliciosa ciudad, sus amigos criollos sugieren a los expedicionarios algunas excursiones por el interior del país. Los expedicionarios se dirigen a dos ricas zonas mineras, pues si la capital era el corazón del virreinato, la plata será su sangre. Santa María de Regla no solo era una mina importante, sino un lugar de extraña geología que llamará poderosamente la atención de los expedicionarios. La célebre hacienda de Regla se sitúa en una barranca, con su parte superior revestida de una soberbia columna de basaltos, cuyas cabezas terminan en un plano y se coronan de arbustos. El agua de un crecido arroyo baja oprimida entre las columnas basálticas. La arquitectura natural, el ruido del agua, la frondosidad del sitio y la singularidad de todo el conjunto forman el paisaje más pintoresco que pueda crear la imaginación. En todos los lugares siempre hemos intentado colocar nuestras cámaras en el punto más cercano al del caballete de los pintores de la expedición. Pero fue aquí, en esta hacienda de Santa María de Regla, donde lo pintado y lo filmado nos parecía que era casi idéntico, como si el tiempo no hubiera pasado apenas. Los científicos se encuentran ahora en la cuenca minera más importante de Nueva España, el lugar de Guanajuato. Sus minas de plata empezaron a explotarse a mediados del siglo XVI y fueron esenciales para el desarrollo del Imperio Español. Esta es la ciudad muy transformada actualmente, pero que en su momento y hace 200 años era la ciudad más rica del mundo. A mi derecha, al fondo, las minas que le dieron esa prosperidad. Esta mina de la Valenciana destacaba entre todas, y la riqueza de sus vetas llevó la fortuna a sus propietarios a lo largo de 400 años de explotación. Hoy, en que la importancia de la plata y de este excepcional cerro es muy distinta, es propiedad de la cooperativa de empleados que la explota. El orgullo que sienten por su mina les animó a ayudarnos en nuestro intento por reconstruir cómo eran las penosas labores de extracción de mineral hace 200 años. Aquí está la comparación muy clara. Unos hombres que pudieran ser del siglo XVIII, con su antorcha, su barrena, su martillo, su equipo para cargar, y en lo moderno, pues el martillo, el neumático, el hombre ya vestido con ropa actual, la barreta, en fin, sus luces en la cabeza. ¿Cuánto vamos a bajar, más o menos, perro? Más de 100 kilómetros, 560 metros. Esto es increíble, la profundidad que hay, ¿no? Sí, creo que vamos ahorita como unos 300 de fondo. El tiro de esta mina de la Valenciana, por donde descendemos en esta endeble jaula, llega a 500 metros de profundidad. Los ingenieros nos aseguran que todavía podremos encontrar galerías del siglo XVIII. Conscientes del duro y difícil trabajo que resultan aún hoy en día los labores en una mina, a pesar de los ascensores, la luz eléctrica y las vagonetas, nos sobrecoge pensar lo durísimo que debió ser la extracción de plata cuando el naturalista Pineda visitó estas galerías. Estos hombres desnudos, con solo un paño a manera de sudario anudado sobre un anca, formaban con su carnadura brillante, aunque morena, por el reflejo de las luces, un hermoso original de la cueva de los cíclopes. Ojalá que se hubieran presentado así a Goya,
cuyos pinceles acreditarían mejor que mi tosco estilo este interesante cuadro. Estos perforistas que vemos aquí, con el taladro neumático, hacen en un día el trabajo que estos barreteros harían en casi un mes. Pues oye, esto debe haber sido lo que encontró Pineda. La diferencia en los socavones no ha cambiado. Claro, las técnicas sí. Imagina aquello, tener que hacer a mano, subir 300, 500 metros las cargas. Claro, después ayudaban las mulas para acabar de salir. Pero en las partes angostas, casi arrastrándose, llevando estas cargas. Francisco Murel nos cuenta que hasta una mula era cargada únicamente con 350 libras, mientras que algunos de los tenateros subían escalones y se encaramaban por escaleras marinas, llevando a sus espaldas hasta 450 libras. Recorriendo estas explotaciones, Pineda realizó importantes trabajos sobre la mineralización. Para él, era indudable que la naturaleza se valía de materiales ya preparados para producir minerales. Él mismo aplicó el soplete a algunos materiales y recogió muchas muestras que describió en latín y castellano. Argentum mineralizantum igne descriptatus, tritura nigra colore plumbeo. Bajo el martillo se pulveriza y las pequeñas partículas se hacen un tanto maleables. La plata fue esencial para el imperio, aunque Malaspina considera que su abundancia excesiva arruinaba la industria nacional al provocar lo que hoy entendemos por inflación. Las minas empleaban a un gran número de trabajadores y solo la valenciana tenía más de 3.000. Todo en Guanajuato recuerda el esplendor de la nueva España del siglo XVIII. Aquella España que se sentía poderosa, barroca, triunfante. Guanajuato es quizá una de las ciudades que más nos ha sorprendido a lo largo de nuestro viaje. Como verán a continuación, aquí se dan una serie de cosas que la hacen distintas a todas las demás ciudades. No, no seguimos en la mina ni estamos en el metro. Esta es una de las muchas calles de la ciudad. Guanajuato es una ciudad que por su complicado emplazamiento ha sufrido grandes transformaciones. Ya de hecho los expedicionarios se sorprendían en 1791. Lo que ustedes están viendo aquí son diferentes accesos para vehículos y complicados accesos peatonales. Leonardo da Vinci decía que una ciudad ideal es aquella en la que los servicios y los carruajes circularan bajo tierra y las personas a cielo abierto. En cierta forma, su proyecto se da en Guanajuato. Otra relación de Guanajuato con lo subterráneo la tenemos en este Museo de las Momias. Los cuerpos que ustedes van a ver se han conservado debido a que el suelo tiene ciertas propiedades que han permitido que se conserven momificados. En otra parte del mundo, un museo así sería macabro, pero en Guanajuato y en general en México, los conceptos que hay sobre la muerte son especiales.
las galerías que con su plata dieron riqueza y fama, vanos remedios para vencer la muerte, produjeron por pura física estas momias de trágicas muecas, esperpentos de inmortalidad. En esto, Guanajuato deja de ser imagen de Nueva España para reencontrarse con sus raíces más primigenias, las indígenas, donde la muerte es siempre cercana y su recuerdo festivo, pues su poder anuncia la renovación de la vida. Quizás no sea tan nueva. Viendo sus calles, sus escalinatas y plazas, sus estatuas y héroes, ¿quién no diría que podríamos estar en una capital de provincias de la vieja España? Es posible, al recorrer Guanajuato por la noche, encontrarse con una tuna de ronda por una de sus plazas que muy bien podría pertenecer a Santiago de Compostela o a Salamanca, ya que la tradición universitaria arranca en América en el siglo XVI y mantiene viva a ambos lados del océano un mismo espíritu. Estos universitarios de Guanajuato cantan, aunque con versiones un tanto sui generis como esta, las mismas canciones de los tunos españoles. Vieja o Nueva España. Se podría dudar en la atmósfera mágica de esta ciudad. Pero lejanos sones del inmortal Jorge Negrete, que nació aquí en Guanajuato, hacen volver en sí al viajero y comprender que su asombro ante esta ciudad es el asombro ante el mosaico mexicano. Por esa torre de lodo que está del río a la orilla, llorando por un remoro. No solamente la minería interesó a los miembros de la expedición, hay otros aspectos de la naturaleza que tendrían gran importancia en el recorrido. Las plantas, por ejemplo, las plantas medicinales de América que tanto habían maravillado al europeo desde el descubrimiento del continente mismo. España en el siglo XVIII desarrolla actividades extraordinarias en el campo de la expedición botánica. Fueron meses de un trabajo exhaustivo. Esta es la planta que tanto interesó a los expedicionarios, el maguey, planta milenaria y de una histórica y formidable trascendencia para la cultura indígena de México. Los naturalistas estudiaron y describieron con gran detenimiento el cultivo de esta planta conocida como el árbol de las maravillas, lo que da idea de su importancia en la cultura mexicana. Con ella se produce el pulque, la bebida ritual prehispana y que aún sigue siendo la más popular. Los magueyeros tronchan el corazón de la planta y chupan el aguamiel con esta especie de calabaza. Después, se deposita para su transporte en barriles de madera que transportan estos sufridos burros. Con el movimiento y el calor, se inicia la leve fermentación que se completa en las bodegas, transformando el aguamiel en una bebida ligeramente alcohólica.
Aquí en este lugar, a donde se hace el mejor pulque del mundo, natural, sin química, todo especial. Aquí hay gusano de maguey, hay gusano de escamol, chinicuil, todo medicinal. Este es lo mejor que hay aquí en este lugar. Su servidor, yo soy el que lo hago completamente, está bien. El maguey se enraiza con el mismo origen del imperio azteca, en donde era una bebida ritual con propiedades curativas y mágicas. Los pintores de la expedición dibujaron los alegres ambientes que existían en las pulquerías de México. Con frecuencia se producían reyertas como consecuencia de la ingestión de grandes cantidades de pulque, como sigue hoy ocurriendo en los pocos locales tradicionales que sobreviven en el México moderno. Aunque se debe tener en cuenta, según dicen por aquí, y habrá que creerlo, que solo se bebe pulque por sus extraordinarias propiedades medicinales. Esto es lo más delicioso que puede haber en la faz de la tierra. Créanme lo que el pulque, en su gran variedad, ya mezclados con algunas otras cosas, es lo mejor. Principalmente para curar enfermedades, quitar un poco de sed, para dar más potencia al hombre en el aspecto muchachero, es lo mejor que puede haber sobre esto. Incluso también hay unos versos que son bellísimos sobre el pulque. Y es agua de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas y me haces ver a gatas. Es lo mejor de esto. Otra, el jugo del maguey, cuando lo bebo, me hace sentir como rey. Pero al otro día me hace sentir como güey. Salud. Mientras algunos oficiales y naturalistas se quedan en México completando los trabajos científicos, las corbetas ponen rumbo al puerto de San Blas. Este pequeño puerto de San Blas, muy cercano a Puerto Vallarta, había sido fundado apenas unas décadas antes como base de la exploración de la costa del noroeste y apoyo a las misiones de la Baja y Alta California. Estaba situado en una zona de pantanos y manglares que lo hacían el lugar más insalubre de cuantos había tocado la expedición hacia ese momento. Sus aguas bajas eran permanente foco para fiebres y epidemias, y las nubes de mosquitos, llamados aquí jejenes, eran insoportables. A pesar de que nosotros veníamos bien pertrechados con todo tipo de repelentes, los mosquitos no dejaron de acribillarnos en ningún momento. Se nos hacía difícil imaginar cómo con estas condiciones de vida los hombres de este asentamiento pudieron resistir una estancia tan prolongada. Un cronista de la época llegó a escribir que las plagas hacían bramar a las fieras y gemir a la humanidad. No por ello los naturalistas abandonaron sus trabajos. Este curioso batracio llamado ajolote les causó la mayor perplejidad de todo el viaje. No se sabía si era un pez o un reptil. Tenía pulmones y branquias, patas y aletas, y terminaron llamándolo una especie de pez cuadrúpedo. Reúne, aún hoy, multitud de leyendas como la de poderse preparar con sus patas un bebedizo afrodisíaco.
Teniendo en cuenta lo difícil que resulta vivir en este asentamiento de San Blas, cabe preguntarse qué sentido tenía mantener un puerto en un lugar tan insalubre. Pero así son las decisiones políticas de un imperio que necesitaba para su expansión tener un puerto desde donde se pudiera abastecer y defender los nuevos territorios. Así, con el sacrificio de marineros, funcionarios y mano de obra indígena, la geoestrategia mundial daba vida artificial a este lugar. Pero San Blas no era solo un punto más de un imperio. San Blas era y sigue siendo uno de los lugares sagrados de una de las culturas indígenas más potentes de todo México, los huicholes. A esta roca sagrada, a la entrada del puerto, vienen aún los huicholes a depositar sus ofrendas. El color blanco de la roca, debido a los excrementos de los pelícanos y otras aves que aquí anidan, le confiere un aire mágico. Hasta aquí llegó el abuelo de los dioses, guiando a Tatei Tatavari, el abuelo fuego, para cerrar la puerta del cielo y que el mal no entrara en la tierra. Se lleva a cabo un ritual utilizando sangre de cordero matado ese mismo día y también peyote, el cactus sagrado de los pueblos indígenas de Sierra Madre. Con estas ofrendas se quiere lograr los favores de Tatei Aramara, la diosa del mar y reina del maíz de cinco colores. Ella hará que las cosechas agrícolas sean buenas. Hasta hace muy poco tiempo, los huicholes tenían problemas para realizar sus ofrendas. Pero gracias a las continuas reivindicaciones del Instituto Nacional Indigenista, se les ha reconocido el derecho sobre sus lugares sagrados en San Blas. Los poblados huicholes se encuentran en el interior de este agreste paisaje de Sierra Madre, a donde se llega por caminos difíciles e intrincados. En la actualidad son pocos los poblados existentes entre los que llamó la atención del equipo uno cuyo nombre no es indígena: Salvador Allende. El señor Alejandro Gascón Mercado era un presidente municipal. Él nos platicó la vida de Salvador Allende. Era un hombre progresista que estimaba a los pobres. Nos gustó el nombre de Salvador Allende. Desde esa época del 75 se inició el ejido. Y hasta ahorita ya estamos en una resolución presidencial, que ya tenemos nuestras tierras y estamos viviendo muy a gusto. Lo que no estamos a gusto, pues, de que el gobierno nos llama que seamos comunistas, o que seamos de los rojos y que quién sabe qué, todo eso. Durante décadas ha habido una profunda incomprensión del mundo indígena que vive en las fronteras del criollo, fruto de la confusión entre ideas políticas occidentales y modos indígenas, casi siempre comunitarios. Su supervivencia depende en buena parte de que comprendamos sus propias tradiciones políticas y religiosas dentro de un amplio marco en el que minorías y mayorías puedan vivir. Nuestros dioses, en primer lugar, es la Madre Tierra, porque ella nos sustancia, nos da el sustento. De la mazorca también, pues sin ello no podemos pasar, necesitamos comer. El agua es un vital líquido que es un dios para nosotros. El aire, porque recibimos el oxígeno puro. El sol, porque necesitamos el calor de él. El fuego es un dios para nosotros, porque necesitamos
consumir las comidas cocidas. Ahorita se está perdiendo ya, se está destruyendo la tierra, se está contaminando el aire, el agua se está contaminando también, lo está destruyendo el hombre. Son unos dioses tan poderosos, tan valiosos, y no sé a dónde vamos a dar con esto. Entonces pienso de que si todos estos dioses los van a destruir, pues los vamos a acabar, yo creo. Yo pienso que si un santo, una virgen, si se pierde, no nos pasa nada. Pero en esto sí, a lo mejor sí nos vamos a perjudicar todos. Para los amigos de la expedición Palestina, vamos a cantarles Vicente Guerrero. Yo le dije a mi chapita que si me amaba que me diera su retrato. Ella me dijo, ¿para qué si lo amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Escuchar este corrido dedicado a Vicente Guerrero, un héroe revolucionario en la voz de un indio huichol, es un ejemplo de este mestizaje inevitable al que estamos llamados. Desde el interior de Sierra Madre regresamos de nuevo a la costa de San Blas, al lugar donde los huicholes acuden en peregrinación. En esta isla, muy cerca de donde atracaron las corbetas de Malaspina, esta noche, al ponerse el sol, va a tener lugar una compleja ceremonia huichola. Cerca de aquí, se encuentra una gruta en la que se venera a Tatei Tataveri, el abuelo fuego. Durante 3 días y 3 noches, los huicholes se preparan para la peregrinación a la caza sagrada del venado o recogida del cactus sagrado del peyote en la región de Real de 14. Aunque los huicholes son muy reacios a que se filmen sus ceremonias, los maracames accedieron en esta ocasión a la presencia de las cámaras de televisión española. Este lugar sagrado viene desde el primer mundo, del segundo mundo, donde nos encontramos ahorita, aquí en Aramara, donde se encuentra un lugar de todos, de nosotros los indígenas. Y hoy, el Dios del Fuego es de nuestro porque nos da la vida. El fuego, el sol, nos da la luz del mundo. La noche, cuando se oculta el sol, hacemos descansar el espíritu y el cuerpo. El peyote es un estimulante que les ayuda en sus ceremonias, dándoles una vitalidad y euforia asombrosas. Durante noches y días enteros, el huichol puede danzar y ayunar sin apenas otro alimento que el peyote. En estas ocasiones, lo toman en grandes cantidades, lo que provoca un fuerte estado de excitación y alucinaciones. Para los pueblos indígenas, todo en la naturaleza tiene alma, y la relación con ella es compleja, pues a través de las plantas medicinales, lugares sagrados y los alimentos, el primer mundo de los dioses se une con el profano. Las corbetas abandonaron Nueva España el 1 de mayo de 1792. En esta etapa del viaje he podido completar mi cabal idea de que la América jamás podrá entenderse a fondo mientras no se recorran, como acabo de hacer, sus principales establecimientos, sin preocupaciones de imitación, interés o reglas fijas. Después de un año, los hombres de Malaspina
repuestos ya de las fatigas y enfermedades, y con las corbetas preparadas, inician la exploración de una de las regiones más desconocidas y peligrosas, la costa del noroeste. En el capítulo siguiente veremos cómo la expedición llega a Alaska a la búsqueda del viejo mito del paso del noroeste que comunicaría el Pacífico con el Atlántico. Ya en la isla de Vancouver, el equipo compartirá unos días con el pueblo Nootka, en el mismo lugar en el que hace 200 años España mantuvo una base naval. En el estrecho de Juan de Fuca tenían una cita con el Juan Sebastián Elcano, que llegaba para participar en el bicentenario de la expedición. A bordo de Elcano navegarán hasta el puerto de San Francisco, en California, siguiente etapa de la expedición. La misión de Santa Bárbara conserva aún hoy vivo el recuerdo de la época española, y los descendientes de aquellos pioneros hicieron una interesante reconstrucción de la vida cotidiana en una misión franciscana. Más anclar. Las penalidades que eran de prever en la próxima campaña por el Pacífico Norte, así como la obsesión de encontrarse la felicidad con solo permanecer en el nuevo continente, hicieron aumentar en proporciones alarmantes el número de desertores. Pero gracias a las recompensas ofrecidas a los aprehensores, se pudieron recuperar a casi todos los aventureros, que pagaron su delito con grillos, cepos y también con el descuento de su haber de las cantidades con que se indemnizó a los que habían impedido que la deserción llegara a consumarse. Una vez que todo se normalizó en Acapulco, el comandante Malaspina, con algunos oficiales y los naturalistas, se dirigió a la Ciudad de México. La capital del virreinato, por población, riqueza y cultura, no tenía nada que envidiar a las grandes ciudades europeas. Cuando llega la expedición, regía el virreinato el segundo conde de Revillagigedo, que tenía su palacio aquí en la hermosa y siempre alegre Plaza del Zócalo, que llamó la atención de Malaspina. Puede asegurarse que no hay en Europa plaza alguna que pueda compararse a esta. El inmenso concurso de carruajes, recuas y vendedores y la variedad infinita de trajes y castas de cuantas clases hay en América se ven aquí reunidas, le dan cierto aire de novedad y grandeza. Los edificios de la plaza tienen una hermosa balconería desde donde descubre la vista gran variedad de gente y objetos divertidos. Es que poco parece haber cambiado este hervidero humano que es la gran plaza del Zócalo. Aquí la gente viene a charlar, a encontrarse, a vender y a comprar, a bailar y cantar, e incluso a que un escribano redacte una carta de amor
o una instancia oficial. En 1793 vivían en la ciudad 53.000 blancos españoles, 23.000 indígenas, 12.000 mestizos, 7.000 mulatos, 300 negros y 9.000 de las castas mixtas. Todos querían blanquear su piel y su linaje, y muchas veces los árboles genealógicos se remontaban incluso a Adán y Eva. El afán de reglamentar la sangre hacía concebir estas colecciones de cuadros de mestizaje. De español con india, mestizo. De Esmida. Quizás no sea tan nueva. Viendo sus calles, sus escalinatas y plazas, sus estatuas y héroes, ¿quién no diría que podríamos estar en una capital de provincias de la vieja España? Es posible, al recorrer Guanajuato por la noche, encontrarse con una tuna de ronda por una de sus plazas que muy bien podría pertenecer a Santiago de Compostela o a Salamanca, ya que la tradición universitaria arranca en América en el siglo XVI y mantiene viva a ambos lados del océano un mismo espíritu. Estos universitarios de Guanajuato cantan, aunque con versiones un tanto sui generis como esta, las mismas canciones de los tunos españoles. Vieja o nueva España. Se podría dudar en la atmósfera mágica de esta ciudad. Pero lejanos sones del inmortal Jorge Negrete, que nació aquí en Guanajuato, hacen volver en sí al viajero y comprender que su asombro ante esta ciudad es el asombro ante el mosaico mexicano. Por esa torre de oro que está del río a la orilla, llorando por un remoro. Jalisco canta. No solamente la minería interesó a los miembros de la expedición. Hay otros aspectos de la naturaleza que tendrían gran importancia en el recorrido. Las plantas, por ejemplo. Las plantas medicinales de América que tanto habían maravillado al europeo desde el descubrimiento del continente mismo. España en el siglo XVIII desarrolla actividades extraordinarias en el campo de la expedición botánica. Fueron meses de un trabajo exhaustivo. Quizás no sea tan nueva. Viendo sus calles, sus escalinatas y plazas, sus estatuas y héroes, ¿quién no diría que podríamos estar en una capital de provincias de la vieja España? Es posible, al recorrer Guanajuato por la noche, encontrarse con una tuna de ronda por una de sus plazas que muy bien podría pertenecer a Santiago de Compostela o a Salamanca, ya que la tradición universitaria arranca en América en el siglo XVI y mantiene viva a ambos lados del océano un mismo espíritu. Deja la tuna pasar con su tra-ra-ra-ra.
estos universitarios de Guanajuato cantan, aunque con versiones un tanto sui generis como esta, las mismas canciones de los tunos españoles. Que dejan desierta la universidad, y hay en el templo de la compañía una niña que llora ante su patrón, porque la capa del tuno te adora, no lleva la vieja o nueva España. Se podría dudar en la atmósfera mágica de esta ciudad, pero lejanos sones del inmortal Jorge Negrete, que nació aquí en Guanajuato, hacen volver en sí al viajero y comprender que su asombro ante esta ciudad es el asombro ante el mosaico mexicano. Por esa torre de oro que está del río a la orilla, llorando por un remoro. Jalisco canta en No solamente la minería interesó a los miembros de la expedición. Hay otros aspectos de la naturaleza que tendrían gran importancia en el recorrido. Las plantas, por ejemplo. Las plantas medicinales de América que tanto habían maravillado al europeo desde el descubrimiento del continente mismo. España en el siglo XVIII desarrolla actividades extraordinarias en el campo de la expedición botánica. Fueron meses de un trabajo exhaustivo. ...o recogida del cactus sagrado del peyote en la región de Real de Catorce. Aunque los huicholes son muy reacios a que se filmen sus ceremonias, los maracames accedieron en esta ocasión a la presencia de las cámaras de televisión española. Este lugar sagrado viene desde el primer mundo, del segundo mundo, donde nos encontramos ahorita, aquí en Aramara, donde se encuentra un lugar de todos, de nosotros los indígenas. Y hoy, el Dios del Fuego es de nuestro porque nos da la vida. El fuego, el sol, nos da la luz del mundo. La noche, cuando se oculta el sol, hacemos descansar el espíritu y el cuerpo. El peyote es un estimulante que les ayuda en sus ceremonias, dándoles una vitalidad y euforia asombrosas. Durante noches y días enteros, el huichol puede danzar y ayunar sin apenas otro alimento que el peyote. En estas ocasiones, lo toman en grandes cantidades, lo que provoca un fuerte estado de excitación y alucinaciones. Para los pueblos indígenas, todo en la naturaleza tiene alma. Y la relación con ella es compleja, pues a través de las plantas medicinales, lugares sagrados y los alimentos, el primer mundo de los dioses se une con el profano. Las corbetas abandonaron Nueva España el 1 de mayo de 1792. En esta etapa del viaje he podido completar mi cabal idea de que la América jamás podrá entenderse a fondo mientras no se recorran, como acabo de hacer, sus principales establecimientos, sin preocupaciones de imitación, interés o reglas fijas. Después de un año, los hombres de Malaspina, repuestos ya de las fatigas y enfermedades y con las corbetas preparadas, inician la exploración de una de las regiones más desconocidas y peligrosas, la costa del noroeste. Recibió en palacio a Malaspina, con quien compartía las ideas reformistas, hasta tal punto que cuando el comandante regrese a España y antes de ser detenido por conspirar contra Godoy, le propondrá como ministro de Hacienda y Guerra. El verano de 1791,
transcurre feliz para los expedicionarios. Por todas partes son agasajados y atendidos. Son la novedad de la península y su prestigio es enorme. Un escogido grupo de científicos criollos, entre los que destaca el clérigo José Antonio de Alzate, se esfuerzan en mostrar a sus invitados el pasado azteca del que apenas se tenía noticia en el viejo mundo. Sus ruinas se revelaban no como lugares para ceremonias paganas, sino como muestra de una cultura que había alcanzado un gran desarrollo en ciencia, arquitectura y urbanismo. Atrás iban quedando los tiempos en los que el mundo americano y el indígena eran considerados inferiores al europeo y al blanco. La defensa de un pasado común y glorioso para América era una forma de reivindicar su orgullo nacional que terminaría en la independencia. Visitando en la actualidad estas impresionantes ruinas de Teotihuacán, se comprende mejor ese espejo roto en el que se mira y se refleja el ser mexicano. Pero a finales del siglo XVIII todo esto apenas despuntaba. Alzate hablaría a los expedicionarios, por ejemplo, de sus estudios sobre Xochicalco, donde sus relieves con la serpiente emplumada Quetzalcóatl son un complejo calendario astronómico que muestra el tiempo cíclico prehispano. Los aztecas creían que cuando llegara el quinto y último sol, reaparecería Quetzalcóatl anunciando el fin de los tiempos. Quien apareció por el este fue el extremeño Hernán Cortés, con sus huestes de caballos y pólvora, y con él, el fin del tiempo y la cultura azteca. A Xochicalco venían sacerdotes de toda Centroamérica. Desde aquí se fijaba el calendario anual cuando el sol, como una saeta, desde los volcanes Itzaltzicualt y Popocatépetl, inundaba esta cueva de luz solo el día del solsticio de verano. Seguramente que los hombres de Malaspina pudieron presenciar también esta ceremonia de los voladores de Papantla, que escenifica el tiempo cíclico azteca y que aún hoy se representa en millones del país. La Ciudad de México sigue siendo un macrocosmos de abigarrada población. Es una de las ciudades más pobladas del mundo con 20 millones de almas y se espera que a finales del siglo alcance los 35 millones. Es decir, casi se podría meter toda la población de España en esta ciudad. Una ciudad de proporciones y problemas casi apocalípticos. Un universo urbano en donde muchas personas tienen que pasar hasta 6 horas en los transportes públicos con un índice de contaminación de los más altos del mundo, sobrepasando los límites de riesgo para la salud. Se dio la circunstancia que el día que hicimos estas tomas aéreas se registró el más alto nivel de contaminación de la historia de la ciudad. Damos fe de que el ambiente era completamente irrespirable. Sin embargo, allá abajo, donde parece que el caos final está pronto a llegar, el mexicano ha aprendido a sobrevivir en el límite y en sus calles y plazas nunca se apaga la proverbial alegría mexicana. Ay, 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 ay
En el Tecnotitlán azteca y en el México colonial, las lagunas sobre las que se asentaba están siempre presentes. Formó parte del mito de fundación de la ciudad y de secar la laguna fue la gran empresa de obras públicas de la época colonial. Hoy, solo los canales de Xochimilco recuerdan a sus ciudadanos esta relación especial de su ciudad con el agua. Por eso, junto con el Zócalo y la Plaza Garibaldi, son uno de los lugares más populares. Intento por reconstruir cómo eran las penosas labores de extracción de mineral hace 200 años. Aquí está la comparación muy clara. Unos hombres que pudieran ser del siglo XVIII con su antorcha, su barrena, su martillo, su equipo para cargar. Y en lo moderno, pues el martillo, el neumático, el hombre ya vestido con ropa actual, la barreta, en fin, sus luces en la cabeza. ¿Cuánto vamos a bajar, más o menos, perro? Más de 100 kilómetros, 560 metros. Esto es increíble, ¿eh? la profundidad que hay, ¿no? Sí, creo que vamos ahorita como unos 300 de fondo. El tiro de esta mina de la Valenciana, por donde descendemos en esta endeble jaula, llega a 500 metros de profundidad. Los ingenieros nos aseguran que todavía podremos encontrar galerías del siglo XVIII. Conscientes del duro y difícil trabajo que resultan aún hoy en día los labores en una mina, a pesar de los ascensores, la luz eléctrica y las vagonetas, nos sobrecoge pensar lo durísimo que debió ser la extracción de plata cuando el naturalista Pineda visitó estas galerías. Estos hombres desnudos, con solo un paño a manera de sudario anudado sobre una anca, formaban con su carnadura brillante, aunque morena, por el reflejo de las luces, un hermoso original de la cueva de los cíclopes. Ojalá que se hubieran presentado así a Goya, cuyos pinceles acreditarían mejor que mi tosco estilo este interesante cuadro. Estos perforistas que vemos aquí, con el taladro neumático, hacen en un día el trabajo que estos barreteros harían en casi un mes. Pues oye, esto debe haber sido lo que encontró Pineda. La diferencia en los socavones no ha cambiado. Claro, las técnicas sí. Imagina aquello, tener que ser a mano, subir 300, 500 metros las cargas. Claro, después ayudaban las mulas para acabar de salir, pero en las partes angostas, casi arrastrándose, llevando estas cargas. Francisco Murel. De secar la laguna fue la gran empresa de obras públicas de la época colonial. Hoy, solo los canales de Xochimilco recuerdan a sus ciudadanos esta relación especial de su ciudad con el agua. Por eso, junto con el Zócalo y la Plaza Garibaldi, son uno de los lugares más populares. Después de unos días entusiastas en esta bulliciosa ciudad, sus amigos criollos sugieren a los expedicionarios algunas excursiones por el interior del país. Los expedicionarios se dirigen a dos ricas zonas mineras, pues si la capital era el corazón del virreinato, la plata será su sangre. Santa María de Regla no solo era una mina importante, sino un lugar de extraña geología que llamará poderosamente la atención de los expedicionarios. La célebre hacienda de Regla se sitúa en una barranca, con su parte superior revestida de una soberbia columna de basaltos, cuyas cabezas terminan en un plano y se coronan de arbustos.
El agua de un crecido arroyo baja oprimida entre las columnas basálticas. La arquitectura natural, el ruido del agua, la frondosidad del sitio y la singularidad de todo el conjunto forman el paisaje más pintoresco que pueda crear la imaginación. En todos los lugares siempre hemos intentado colocar nuestras cámaras en el punto más cercano al del caballete de los pintores de la expedición. Pero fue aquí, en esta hacienda de Santa María de Regla, donde lo pintado y lo filmado nos parecía que era casi idéntico, como si el tiempo no hubiera pasado apenas. Los científicos se encuentran ahora en la cuenca minera más importante de Nueva España, el lugar de Guanajuato. Sus minas de plata empezaron a explotarse a mediados del siglo XVI y fueron esenciales para el desarrollo del Imperio Español. Esta es la ciudad muy transformada actualmente, pero que en su momento y hace 200 años era la ciudad más rica del mundo. A mi derecha, al fondo, las minas que le dieron esa prosperidad. Esta mina de la Valenciana destacaba entre todas y la riqueza de sus vetas llevó la fortuna a sus propietarios a lo largo de 400 años de explotación. Hoy, en que la importancia de la plata y de este excepcional cerro es muy distinta, es propiedad de la cooperativa de empleados que la explota. Y es agua de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas y me haces ver a gatas. Es lo mejor de esto. Otra, el jugo del maguey, cuando lo bebo, me hace sentir como rey. Pero al otro día me hace sentir como güey. Salud. Mientras algunos oficiales y naturalistas se quedan en México completando los trabajos científicos, las corbetas ponen rumbo al puerto de San Blas. Este pequeño puerto de San Blas, muy cercano a Puerto Vallarta, había sido fundado apenas unas décadas antes como base de la exploración de la costa del noroeste y apoyo a las misiones de la Baja y Alta California. Estaba situado en una zona de pantanos y manglares que lo hacían el lugar más insalubre de cuantos había tocado la expedición hacia ese momento. Sus aguas bajas eran permanente foco para fiebres y epidemias, y las nubes de mosquitos, llamados aquí jejenes, eran insoportables. A pesar de que nosotros veníamos bien pertrechados con todo tipo de repelentes, los mosquitos no dejaron de acribillarnos en ningún momento. Se nos hacía difícil imaginar cómo, con estas condiciones de vida, los hombres de este asentamiento pudieron resistir una estancia tan prolongada. Un cronista de la época llegó a escribir que las plagas hacían bramar a las fieras y gemir a la humanidad. No por ello los naturalistas abandonaron sus trabajos. Este curioso batracio llamado ajolote les causó la mayor perplejidad de todo el viaje. No se sabía si era un pez o un reptil. Tenía pulmones y branquias, patas y aletas, y terminaron llamándolo una especie de pez cuadrúpedo. Reúne, aún hoy, multitud de leyendas como la de poderse preparar con sus patas un bebedizo afrodisíaco. Teniendo en cuenta lo difícil que resulta vivir en este asentamiento de San Blas, cabe preguntarse qué sentido tenía mantener un puerto en un lugar tan insalubre. Pero así son las decisiones políticas de un imperio que necesitaba para su expansión tener un puerto desde donde se pudiera abastecer y defender los nuevos territorios. Así, con el sacrificio de marineros, funcionarios y mano de obra indígena, la geoestrategia mundial daba vida artificial a este lugar. Muchas personas tienen que pasar hasta 6 horas en los transportes públicos con un índice de contaminación de los más altos del mundo, sobrepasando los límites de riesgo para la salud. Se dio la circunstancia que el día que hicimos estas tomas aéreas se registró el más alto nivel de contaminación de la historia de la ciudad. Damos fe de que el ambiente era completamente irrespirable.
Sin embargo, allá abajo, donde parece que el caos final está pronto a llegar, el mexicano ha aprendido a sobrevivir en el límite y en sus calles y plazas nunca se apaga la proverbial alegría mexicana. En el Tecnotitlán azteca y en el México colonial, las lagunas sobre las que se asentaba están siempre presentes. Formó parte del mito de fundación de la ciudad y de secar la laguna fue la gran empresa de obras públicas de la época colonial. Hoy, solo los canales de Xochimilco recuerdan a sus ciudadanos esta relación especial de su ciudad con el agua. Por eso, junto con el Zócalo y la Plaza Garibaldi, son uno de los lugares más populares. Después de unos días entusiastas en esta bulliciosa ciudad, sus amigos criollos sugieren a los expedicionarios algunas excursiones por el interior del país. Los expedicionarios se dirigen a dos ricas zonas mineras, pues si la capital era el corazón del virreinato, la plata será su sangre. Conscientes del duro y difícil trabajo que resultan aún hoy en día los labores en una mina, a pesar de los ascensores, la luz eléctrica y las vagonetas, nos sobrecoge pensar lo durísimo que debió ser la extracción de plata cuando el naturalista Pineda visitó estas galerías. Estos hombres desnudos, con solo un paño a manera de sudario anudado sobre un anca, formaban con su carnadura brillante, aunque morena, por el reflejo de las luces, un hermoso original de la cueva de los cíclopes. Ojalá que se hubieran presentado así a Goya, cuyos pinceles acreditarían mejor que mi tosco estilo este interesante cuadro. Estos perforistas que vemos aquí, con el taladro neumático, hacen en un día el trabajo que estos barreteros harían en casi un mes. Pues oye, esto debe haber sido lo que encontró Pineda. La diferencia en los socavones no ha cambiado. Claro, las técnicas sí. Imagina aquello, tener que ser a mano, subir 300, 500 metros las cargas. Claro, después ayudaban las mulas para acabar de salir, pero en las partes angostas, casi arrastrándose, llevando estas cargas. Francisco Murel nos cuenta que hasta una mula era cargada únicamente con 350 libras, mientras que algunos de los tenateros subían escalones y se encaramaban por escaleras marinas, llevando a sus espaldas hasta 450 libras.
Recorriendo estas explotaciones, Pineda realizó importantes trabajos sobre la mineralización. Para él, era indudable que la naturaleza se valía de materiales ya preparados para producir minerales. Él mismo aplicó el soplete a algunos materiales y recogió muchas muestras que describió en latín y castellano. Argentum mineralizantum igne descriptatus. Tritura nigra colore plumbeo. Bajo el martillo se pulveriza y las pequeñas partículas se hacen un tal. Cuando llegara el quinto y último sol, reaparecería Quetzalcóatl anunciando el fin de los tiempos. Quien apareció por el este fue el extremeño Hernán Cortés, con sus huestes de caballos y pólvora, y con él, el fin del tiempo y la cultura azteca. A Xochicalco venían sacerdotes de toda Centroamérica. Desde aquí se fijaba el calendario anual cuando el sol, como una saeta, desde los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, inundaba esta cueva de luz solo el día del solsticio de verano. Seguramente que los hombres de Malaspina pudieron presenciar también esta ceremonia de los voladores de Papantla, que escenifica el tiempo cíclico azteca y que aún hoy se representa en México. Chicho, uno de nuestros operadores, se atrevió a subir a lo alto del mástil con la cámara y participar en el ritual, descolgándose también él con los voladores. Un texto poco anterior a Malaspina describe con exactitud este ceremonial. Afianzábase en el suelo un árbol alto, fuerte y liso a manera de un mástil de navío. El palo tenía por remate un bastidor donde se situaban los cuatro voladores que significaban los cuatro puntos cardinales del zodíaco. Un indio, en la limitada extensión de un mortero, bailaba y tañía una flauta y tocaba un pequeño pandero. Al empezar a girar cada uno de los voladores, daba 13 vueltas, que por los cuatro sumaban los 52 años del ciclo del sol. El gobierno español unas veces lo permitía y otras no, no solo debido a los cantares llenos de idolátricas supersticiones, sino que los voladores, con el movimiento de sus vuelos y con el sobrado y desigual peso, forzaban la parte superior del árbol y se quebraba produciendo la muerte de todos o de la mayor parte de ellos. Pero así como el hombre ilustrado trataba de destruir algunos mitos, reconociendo la sabiduría de los aztecas y del mundo indígena, también creaba otros. Por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, el fraile dominico Servando Teresa de Mier predica audazmente en 1794 que la Virgen de Guadalupe ya era venerada por los aztecas en la diosa Tonantzin por la evangelización del apóstol Santo Tomás, reconocido en la figura de Quetzalcóatl. Viejas tradiciones y nuevas ideas revolucionarias se conjugaban en el nacimiento de una nación. Hoy, Guadalupe representa el símbolo de la fe mexicana y hasta aquí se llega en peregrinación desde todos los rincones del país.